Esta quema reiterada de sembríos ha generado no solo malestar, sino preocupación en la población de la campiña del distrito de Moche, en la provincia de Trujillo. Después de 3 días de quema agrícola, esta área luce así. Los pobladores están cansados de que esta situación a la fecha no sea resuelta. Nosotros nuestra preocupación es la contaminación ambiental y la afectación a la salud de los vecinos, de los niños sobre todo. El aire es irrespirable por el humo. De aquí que ya se quemó todo, viene los vientos, lleva la ceniza y nuevamente tenemos este problema ambiental. Hace varios años el sembrío se cosecha y luego se procede a quemar, entonces esto es continuo. Cada vez que hay cosecha ya vemos venir de que va a pasar nuevamente lo mismo. Muchos agricultores consideran que la quema agrícola es la forma más eficaz y rentable de limpiar la tierra, fertilizarla y prepararla para una nueva plantación. Sin embargo, estas quemas y los incendios forestales que se propagan a partir de estas son la mayor fuente de carbono negro del mundo, una amenaza tanto para la salud humana y ambiental. En la campiña, por ejemplo, viene afectando también a niños. Básicamente problemas respiratorios, ¿no? Aquí debería intervenir pues las autoridades, todo el tema de saneamiento ambiental y salud. Los pobladores creo que no nos hemos organizado bien, pero yo creo que puede haber una buena intención de mejorar esto, porque esto nos concierne a todos, ¿no? A pobladores, a las municipalidades. El carbono es un contaminante microscópico que penetra profundamente los pulmones y el torrente sanguíneo. Los niños y adultos que viven en este lugar ya presentan enfermedades respiratorias, por lo que esperan que las autoridades se pronuncien y brinden una pronta solución a este problema.